entender cuál era lo que se estaba viviendo en ese momento. Como lo explicaban, el general Perón había agarrado una secretaría en el gobierno militar y a partir de allí comenzó a trabajar otorgándoles derecho a millones de trabajadores, celebrando millones de convenios de trabajo. Y bueno, claramente la posibilidad de darle a los que menos tienen disgustaba a la clase dominante, que en ese momento eran los militares, unos militares que eran claramente oligárquicos y conservadores. Y si a todos estos derechos que Perón estaba consagrando le sumamos su reciente relación con una actriz que era bastante verborrágica de decir las cosas como era, Evita, claramente Evita no encuadraba dentro de lo que el círculo militar pretendería para acompañar a uno de sus miembros, ¿no? Entonces, un elemento que me parece importante remarcar es el trabajo que también se llevó adelante con Evita durante ese proceso de detención. Creo que si bien nosotros entendemos bien cómo es el significado del peronismo ese día de Juan Domingo, el trabajo que realizó la compañera visitando diferentes sindicatos, charlando con diferentes dirigentes en pos de búsqueda de conseguir los apoyos necesarios como para poder lograr la libertad del general Perón, es digno de destacar, porque no fue una tarea fácil, tuvo que demandar de muchas charlas, de muchos momentos incómodos, como lo que le tocó vivir cuando enfrente de la Facultad de Ingeniería la detuvieron un par de estudiantes, justamente la hicieron bajar del auto y la golpearon. Me parece que esos son elementos que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta, y me gustaría leerle una parte de lo que ella escribió acerca de todo este proceso en su libro La Razón de Mi Vida, en donde más o menos dice lo siguiente: me largué a la calle buscando a los amigos que todavía podían hacer cosas por él. Fue así que caminé por toda la ciudad. En este penoso e incesante caminar sentía arder mi corazón, la llama de su incendio que quemaba mi absoluta pequeñez. Nunca me sentí tan pequeña, tan poca cosa, como en esos días memorables. Anduve por todos los barrios de esta gran ciudad. Desde entonces conozco el muestrario de los corazones que laten bajo el cielo de mi tierra. A medida que iba descendiendo de los barrios orgullosos y ricos a los pobres y los humildes, las puertas se iban abriendo generosamente con más cordialidad. Arriba conocí únicamente corazones fríos, calculadores, prudentes, corazones de hombres comunes, incapaces de pensar o hacer algo extraordinario, corazones cuyo contacto me dio náuseas, asco y vergüenza. Me parece que nos remarca el trabajo importante y esa convicción de ir y golpear todas las puertas que fueran necesarias para que los obreros entendieran cuál era la realidad que se estaba viviendo. Así se comienza a gestar este 17 de octubre, que no es ni más ni menos que el pedido de todos los trabajadores por la libertad del general Perón. El general ese que había concedido los derechos y que había opuesto a los intereses de la dictadura militar. Por eso se dan las imágenes de millones de compañeros viniendo de los distintos puntos de la ciudad, atravesando los puentes que se lo habían levantado. Era sin más ni menos, como lo decía Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria que se había sublevado. Entonces, compañero, para no hacerlo muy largo, entendemos que este 17 de octubre lo que significa en realidad es un doble compromiso de lealtad. Un doble compromiso de lealtad porque es la lealtad que Perón tuvo con los trabajadores y que puso su vida a disposición de esto, y por esto justamente fue preso. ¿Y por qué la doble lealtad? Porque los trabajadores le retribuyeron a Perón esa lealtad manifestándose y caminando todos juntos para pedir su libertad. La lealtad para mí debería ser algo intrínseco propio de lo que somos los peronistas, algo que deberíamos tener como una calidad o como una cualidad que nos debería servir para estar todos unidos, pase lo que pase, enfrentando las cosas que nos toca enfrentar. Justamente no nos está tocando por ahí atravesar uno de los mejores momentos, pero me parece que estas fechas importantes nos van a permitir tener un poco más de esa esperanza. Para ir terminando,
una frase que por ahí le escuché a un compañero decir, nuestra frase dice, todos unidos triunfaremos. Ahora la pregunta sería, si todos unidos triunfaremos, divididos, ¿qué hacemos, compañero? ¿Y saben qué es lo que hacemos cuando estamos divididos? Empezamos a ceder los derechos que poco a poco fuimos consiguiendo. Empezamos a darle o desproteger a nuestro pueblo y dárselos a los intereses mezquinos que tienen generalmente las grandes empresas que manejan la economía argentina. Le cedemos los derechos para que los gobiernos como los actuales nos quiten la posibilidad de vivir dignamente, que nos quiten la posibilidad de poder salir de vacaciones, que nos quiten la posibilidad de poder mandar a estudiar a nuestros hijos, que nos quiten los remedios para nuestros jubilados, que nos quiten las pensiones para nuestros discapacitados y que nos dejen vivir, por favor, dignamente. Más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, justamente porque el peronismo es un movimiento, esas diferencias son mínimas a comparación de lo que ha sido la historia del peronismo. Muchos compañeros han dejado la vida por una causa, la causa del justicialismo, justamente dentro de lo que era la dictadura militar. Entonces me parece que nosotros deberíamos ser un poco menos arrogantes y dejar de plantearnos esos límites, si está que el compañero yo no estoy, o si está que él voy, si no, no. Me parece que el general lo expresaba muy bien cuando decía que ningún hombre debería sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Y todo peronista que empieza a sentir de esa manera deja de ser peronista y se vuelve a convertir en un oligarca. Defendamos el movimiento, que hoy el movimiento nos necesita fuerte, unido, para hacerle frente a este gobierno que lo único que hace es proscribir los derechos que fuimos otorgándonos a lo largo de nuestra historia. Compañero, unámonos y, como decía la frase, unámonos y seamos más hermanos que nunca. Muchísimas gracias.